En este último tiempo han llegado muchos suscriptores al canal de los cuales no saben los juegos que se pueden conseguir gratis. Así que en este video me gustaría partir a enseñarles cómo conseguir Far Cry 6 totalmente gratis, algo que ya habíamos subido en el canal pero será una actualización tanto para los antiguos y nuevos del canal. Y mira, para que veas que funciona, acá apenas me acaba de soltar un trofeo, así que genial. Y que bueno, como les he dicho, acá en pantalla podrás ver que tengo el Far Cry 6 gratis y ya he realizado videos de cómo conseguir el juego gratis en años anteriores, pero esta vez sería una actualización en este año 2024 como puedes ver en pantalla. Y esto es a raíz que a algunos compas les sigue costando cómo conseguir el juego, mientras que a otros les da error de que no les guarda el progreso y más. Así que aparte de conseguirlo, te enseñaré a cómo mantenerlo y quedártelo para siempre. Por lo tanto, no te saltes nada del video ya que la solución que te daré serán cruciales, las cuales nunca las he dicho anteriormente, y con esto el juego se te mantendrá y no lo perderás. Así que ahora sí, partiremos con el primer paso, el cual vendría siendo irte a configuración y almacenamiento y verificar que tengas entre 70, 80 y 90 GB libres. Y de Cronos tengo mucho espacio, eso muy poco, no te preocupes, si te falta rellenar más solo anda a tu biblioteca y completa agregando más juegos a tu lista de descargas, como yo que ya tengo juegos en pausa de antemano. Así que una vez que alcances el espacio estimado, nos vamos al segundo paso, que es dirigirte a la Store y buscar Far Cry Free, que sería gratis, y es un juego que puso Ubisoft de manera oficial para que lo podamos adquirir. Y en mi caso, mi cuenta principal me marca error ya que tengo el PS Plus, así que me voy a ir a una cuenta secundaria, y en esta lo voy a agregar a la biblioteca y te saltará lo de no se puede descargar porque no hay suficiente espacio libre, lo cual es lógico porque teníamos 70 GB, lo cual no alcanzaba para el tamaño actual del juego. Por lo tanto, una vez que verifiques que el juego no se está descargando por falta de almacenamiento, podríamos ir al siguiente paso, el cual sería irte a configuración y en red, y en desconectarse del internet, para luego dirigirte a descargas y reanudar la que tenías de la del Far Cry 6, y acá debes esperar a que se te marque preparando para descargar 1%, y ahí se te quedará estancado y no avanzaría más. Y para que avance, pues tendrías que irte nuevamente a configuración red y conectarte nuevamente a tu internet. Y ya con eso empezaría a volver a avanzar la descarga lentamente hasta que comience la descarga normal. Y que atención, debe verificar bien que te salga alrededor de 40 GB como ves en pantalla, lo cual vendría siendo el juego base sin tantas actualizaciones, paquete de idiomas y demás. Y Cronos, ¿en qué afecta esto? Y pues miren, si te pones a pensar, si estás en la versión base del juego, ¿qué pasaría con el parche del Free Trial? Y pues no existiría y podrías jugar al juego completo sin restricción alguna. También podrías conseguir trofeos como te mostré al principio del video y demás. Así que excelente, esto es algo que ya veníamos comprobando hace mucho tiempo atrás y aún sigue vigente como te había nombrado. Pero además, como te dije al principio, te voy a enseñar a cómo mantenerlo ya que esto no es suficiente. Y el primer paso es verificar que hayas cumplido con dejarte con los 80 y 90 GB que te había dicho anteriormente. Lo segundo es entrar al juego y esperar a que te salte esta notificación de no se puede descargar por falta de almacenamiento. Así que en teoría con esto estaría listo ya que no se podría actualizar nunca más el juego hasta que lo termines, ya que si no se te actualiza el juego no lo pierdes. Y de Cronos, a mí sí se me descarga, pues ve almacenamiento y ve que tengas el tamaño parecido al mío, como 50 GB. Y si no, agrégale un juego bastante pequeño para que no se te actualice y ya. Así que esa sería la primera solución y aún falta otra, pero antes, el juego al entrar podrás configurarle el idioma y cambiarlo de inglés a español, aunque el idioma que vendría siendo el audio estará en una combinación de inglés que predominará y de español España, porque al entrar hablará a los personajes en inglés y de repente se le saltará un coño. Pero bueno, no se puede pedir más si el juego es la versión 1.0 sin paquetes ni nada, lo importante es que te suelte trofeos y lo puedas jugar y se te guarde el progreso. Ya que ahora nos iremos a la última solución, que sería la definitiva, la cual trata de irte a configuración y sistemas y en descargas automáticas, y aquí tú vas a desactivar todo, y con esto evitarías a que se te actualice ya sea en modo reposo, cuando esté prendida y más. Y lo siguiente sería borrar todos los juegos que quieras y dejarte el espacio suficiente para cualquier problema que te dé por falta de espacio. Y algunos de estos son que unos compas relatan que no le guarda el progreso, así que borra los juegos y pone la configuración que te dije previamente para que no se te actualice, pero esto no va a ser suficiente ya que al entrar el juego sí o sí se te va a actualizar solo. Así que para evitar esto tendrás que irte a red y de
desconectarte del internet. Y con esto te ayudará a que nunca se te actualice. Y si quieres podrías jugar con el internet pero dejándolo en pausa al momento que inicie el juego. Pero a muchos se les olvidará, se actualizará y se perderá el bug. Así que bueno, tú decides si ponerlo en pausa o jugar con el internet apagado. En cualquier situación lo podrás jugar y terminarlo de igual manera. Así que bueno compas, eso ha sido todo el video. Si te sirvió esta info, tu like me apoyaría. Y que tengan un muy buen día o noche dependiendo de su horario. Me despido. Adiós.